Buen día, que estamos con Victoria Casaurán y algo nos anticipó al comienzo del programa. Vamos a hablar de estrenos en plataformas. Estoy contenta, tenemos buenos estrenos esta semana en las plataformas, así que si te querés quedar en casa, tenés buenas cosas para ver. Agarrá lápiz y papel, primero, tu celular y anota. Es una historia real de un actor porno muy famoso que él estuvo ayer presente en la presentación de una serie que cuenta su historia de vida y se llama Super Sex. Mira. Ladies and gentlemen, the award for best European actor goes to Rocco Siffredi! Più diventavo Rocco Siffredi, più vedevo il prezzo che avrei dovuto pagare. Quando cerchi qualcosa della tua vita, devi tornare sempre alla tua origine. Mio fratello Tommaso era il mio maestro. In mezzo alle cosce dei maschi e delle femmine ci sta la dinamite. E questa è l'energia che guida il mondo, Rocco, è questa qua. Ti sei fatto grosso, Rocco? A frate. Stai con me e impari presto. Io avevo la dinamite in me. Oh, mio Dio. E non la potevo controllare. Non ero mai stato così libero e felice. Che faccia pulita. Benvenuto tra noi. Vediamo più del sesso, Rocco. Gli vendiamo un sogno. Sei contento? L'amore è difficile, Rocco. Tra desiderio e verità c'è un po' di differenza. Sei soltanto distruggere le persone che ti amano. You know who the fuck, but you don't know how to make love. I pionieri sono tutti soli. È il prezzo che paghiamo per essere liberi. Avevo dato una regola a me stesso. Io ero in ogni istante, per sempre. Rocco Siffredi. Rocco Tano, en realidad lo conoces por su nombre artístico, Rocco Siffredi, es este actor famosísimo, con alcance global, y vas a conocer su historia gracias a la interpretación de Alessandro Borghi, que va a interpretar, a, ¿cómo le decían? El semental de la Fuente Santa. Wow. En este caso, estuvieron todos presentes ayer en lo que fue la premiere de la serie que vas a poder ver a partir de mañana. Así que un solo día falta para engancharte con Super Sex en la plataforma Netflix. Me encantó, pero seguramente Victoria Casaurán tiene más para nosotros. Sí, ¿te acuerdas de Zac Efron, el actor de High School Musical, de la película de Disney tan famosa? Bueno, llega con una nueva producción, en este caso a la plataforma Prime Video. Mira. Stenicky, what up, man? Are you serious? I have someone call me when you get out of surgery, all right? You should drive out there. Ricky's been there for you guys your whole lives. The devil's in the details, my friend. It worked! Atlantic City, here we come. What we got? Ricky's cancer's back. Why does it have to be cancer? Won't everybody get worried? Yeah, and that's gonna take us right into the World Series. To Ricky Stenicky. The best friend we never had. Mm. My baby's gonna be born 6 weeks early. I was born 6 weeks early. Oh, I want to know where the hell you guys were tonight. We called every hospital and there was no record of a Ricky Stenicky. You know, all we did was tell one lie. Hundreds and hundreds of times over many, many years. If the truth does come out, my marriage is over. What if we hire an actor to play Stenicky? Rock Hard Rod, X-rated rock and roll impersonator. I do a whole act, wall to wall, top to bottom, jizz jams. Thanks for coming out tonight, ladies and gentlemen. So horny to be here. This is a really bad idea. Oh, Jesus. I've been cold turkey in the booze. Ricky Stenicky's in the program, remember? Oh, Rod. It's not what you think it is. It's just piss. I want you to admit that Ricky Stenicky does not exist. Hey, Mash Polka! This is Ted Summerhayes, my boss. Ted, nice to meet you. Digging the suit and the seedlings, man. The seedlings?
the hair plugs, they're new, right? This is my hair. We're gonna lose our jobs. Epic night, am I right, guys? I was really taken with your friend Stanicky. He's got brass balls on him, that guy. That's why I hired him. That's awesome. You just said, what did you say? Just say it one more time. We can't let them out of our sight. Not only did I miss the birth of my son, but I let some porno Peter Frampton impersonator snip his... And we're done. Un grupo de amigos que han creado un amigo imaginario para echarle la culpa de todo lo que no se querían hacer cargo. Mantuvieron durante 25 años esta mentira y llegó un momento donde, viste, las mentiras cuando se hacen tan grandes, tan grandes, tan grandes, después te meten en un gran problema también. Ricky Stanicky, que este es el nombre de este amigo inventado, que se pusieron que de alguna manera se va a volver real. Esta es una película, es una comedia del creador de Loco por Mary, para que se den una idea de quién es el realizador. Y Zac Efron es el protagonista. Me encantó, un divague total, pero me encantó, buena, buena. Tenemos una más, en este caso, de la plataforma Netflix. Se llama Los Caballeros. Do you know what I admire about the British aristocracy? They're the original gangsters. Your house is a testament to the synthesis of this culture. Refinement. With aggression. As you take any time to show you what you need to live. Should we play or should we talk? Un hombre nació en un hogar aristocrático, hereda una finca familiar. Pero algo que no sabe es que en esta finca familiar se encuentra un inmenso imperio de cannabis escondido. Y esto lo va a meter en grandes problemas. Es de Guy Ritchie, ¿se acuerdan? El ex marido de Madonna. Sí. Bueno, esta es de él y se estrena este jueves la serie Los Caballeros en Netflix. Me encantó. Tenemos más, señoras y señores. ¿Qué más? Tenemos algo más en este caso que tiene que ver con un caso reciente y muy angustiante que puso en vilo a toda la sociedad argentina. Hablamos de una producción sobre Lara San Juan. San Juan, aquí expiro, cambio. Nadie imaginaba en ese momento a lo que nos enfrentábamos. Enorme preocupación por la situación del Ara San Juan. Desaparecido desde el miércoles pasado. Está siendo buscado. No había habido una situación de estas características en Latinoamérica. El país convocó al operativo de rescate más grande en la historia de la navegación mundial. Mamás, esposas, nenes, todos estábamos esperando que alguien venga y nos diga. Sí, apareció. Y sabíamos que el tiempo era muy corto por el tema del oxígeno. Una preocupación permanente, porque se va haciendo crítico cada día que pasa. No tenemos que aventurarnos a buscar culpables. Se intentó todo el tiempo responsabilizar a los tripulantes. Quiero que estén orgullosos. Estaba en condiciones. Mucho tiene que ver el arreglo de media vida en esto. Quería hacer recaer sobre la reparación la responsabilidad del hundimiento. Es una causa compleja. Se recibió una información que fue consistente con una explosión. Todo el sufrimiento que tenemos hoy nosotros se lo debemos a ustedes. Yo me moví procedimentalmente. Nunca fue claro lo que pasó. Escandalosa denuncia de espionaje ilegal. El submarino Ara San Juan. ¿Puede haber sido atacado? No se sabe nada del submarino. Desapareció con 44 tripulantes a bordo el Ara San Juan y esta serie documental va a buscar reconstruir qué es lo que sucedió con entrevistas, con archivo, con testimonios inéditos. Así que vale la pena, serie en Netflix este jueves. Si viste, por ejemplo, la del caso Cabezas, la de Nisman, te puede llegar a interesar este tipo de producción, que son casos reales, periodísticos, con mucha resonancia en todo el país, con mucho misterio también en torno a un montón de cuestiones, y que van a hacer las preguntas e intentar desentrañar para acercarse a la verdad. Y un caso realmente que fue en su momento muy resonante, lo sigue siendo. Muy angustiante, obviamente. Totalmente, totalmente. ¿Qué más tenemos, Victoria? Tenemos una muy divertida. Llega a plataforma uno de los últimos estrenos en cine del año 2023. Hablamos de la precuela de la famosa película protagonizada por Johnny Depp. Hablamos de Willy Wonka. I spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician.
inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. So Uncle, I can say you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willy? Huh? A double huh? Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. Easy for you. They're gonna get better. You promise? That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate chip is simple. Where is this? It's just weird. What's happening? Who wants the chocolate that makes it fly? Well, let's find out, shall we? Who's for a hoverjob? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the gallery gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Walker. Change all their lives. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Here we go, Mama. Película basada, por supuesto, en el personaje clásico del libro de Roald Dahl. Hablamos de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Cómo llegó Willy Wonka a ser Willy Wonka? Bueno, en esta película lo van a inventar, lo van a crear con Timothy Chalamet, uno de los actores más cotizados de Hollywood, como protagonista Olivia Colman. Gran elenco en esta película que finalmente llega a la pantalla chica. Y muy esperada realmente este estreno, porque nada, yo me la perdí, perdimos en el cine, la vamos a poder ver. Exactamente, yo me la perdí también en el cine y es una muy buena oportunidad para verla y en familia, porque parece que es así. Superproducción de Warner Bros. Exactamente. De esta manera cerramos aquí el estreno de plataforma. Muchísimas gracias, Vicky, pero ahora me vas a acompañar. Te acompaño.